Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la Avenida de los Volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a descubrir el viaje de esta semana. Ser poeta es fácil en esta tierra. Los paisajes, la gente, sus luchas, son tantos pretextos para convertirse en cantores. Pero si de oro se quiere hablar, es la pepa que ha generado riqueza, la que sabe a milagro, aquella reconocida en el mundo como nacida en la región de Vinces y Babahoyo, la que tiene su casa y denominación de origen. Nada de esto existiría si, desde hace milenios hasta la actualidad, los pobladores originarios y sus herederos, el pueblo Montubio, no hubieran acariciado tierra y agua para hacer de su hábitat el real paraíso. En la tierra de riqueza sin fin, gente amable y naturaleza viva, los caminos están abiertos con brazos fraternos. Por eso y mucho más, es este el destino de nuestra semana. Vinces y Babahoyo son dos ciudades de la provincia costera de Los Ríos, que conforman con otras localidades de la zona occidental de esta provincia una microrregión agrícola productiva de las más importantes del Ecuador. Babahoyo es la capital de la provincia y pertenece al cantón del mismo nombre, que limita al norte con los cantones Pueblo Viejo y Urdaneta de la provincia de Los Ríos, al sur con la provincia del Guayas, al este con el cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos y con la provincia de Bolívar, y al occidente con el cantón Baba de la provincia de Los Ríos. El cantón Vinces está ligado al cantón Babahoyo, a través de los cantones Baba y Pueblo Viejo, con los que limita al este. Hacia el norte, limita con el cantón Palenque de la provincia de Los Ríos, y al sur y al oeste, con la provincia del Guayas. Para llegar a Babahoyo desde Guayaquil, tome hacia el norte por la E49 hasta llegar a Yaguachi, y luego siga por la E25. El viaje dura alrededor de una hora y media. Desde Babahoyo, para llegar a Vinces, siga por la vía E25 hasta San Clemente. Ingrese a la población para poder seguir por la ruta E484 durante aproximadamente 40 minutos. Los Gran Cacao, París Chiquito, son expresiones que a los ecuatorianos resultan familiares, pero es como si su sentido se hubiera escondido en alguna esquina de la memoria colectiva y hablaran de una realidad ya perdida en el tiempo. Pero la evidencia de su existencia actual está en Vinces, esta ciudad en la que alrededor de los años 20 del siglo pasado se concentró la mayor riqueza del Ecuador, que venía de la exportación del cacao. Los ricos hacendados de la zona, conocidos como los Gran Cacao, enviaban a sus hijos a vivir y estudiar en Europa. Y de ese periplo quedaron las influencias culturales y arquitectónicas plasmadas en el paisaje urbano y en la vida cotidiana de los habitantes de esta ciudad. La fácil navegación por el río Daule y el clima propicio de esta zona hicieron de Vinces la ciudad generadora del momento más brillante de la producción cacaotera del Ecuador. Su malecón, testigo de ello, hoy se reactiva en este nuevo momento brillante en la producción de la pepa de oro, ya que nuestro país
es el mayor exportador de cacao fino de aroma del mundo, ahora conocido mundialmente como Cacao Arriba. El cacao se queda grabado, no solo en las huellas de la riqueza que genera, sino en los sentidos. Su sabor, aroma, textura y presentación nos evocan situaciones íntimas en las que hemos sentido removerse el corazón. Esto sucede hoy en la zona Vinces Babahoyo, que ha retomado su antigua tradición cacaotera y se prepara para una nueva historia llena de esplendor. Babahoyo, conocida como la ciudad fluminense, término que viene de la palabra latina flumen, que significa río, es una urbe llena de vida y magníficos espacios turísticos dispuestos a abrirnos las puertas. Uno de ellos es la Casa de Olmedo, patrimonio artístico e histórico que genera identidad y orgullo en los habitantes de la provincia de Los Ríos y todo el Ecuador. En este lugar, ubicado al margen derecho del río Babahoyo, el poeta e ideólogo de la independencia de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, escribió la obra más destacada, El periodo de la independencia americana de España, conocido como El Canto a Bolívar, destinado a exaltar la victoria de Junín en los altos Andes del Perú. Este sitio, el que nos encontramos el día de hoy, es La Virginia. Es una jurisdicción que pertenece al cantón Babahoyo. Territorialmente esto pertenece a la parroquia Pimocha. Pero este sitio es el ícono cultural histórico de Babahoyo, de la provincia de Los Ríos y del Ecuador entero. La hacienda de La Virginia, esta casa, que se conoce con el nombre de Casa de Olmedo, está ligada históricamente más bien al padre de José Joaquín de Olmedo, Don Miguel Olmedo y Troyano. Él fue un delegado del gobierno español en la época de la colonia y vino a Guayaquil como encargado del fuerte militar de San Carlos en Guayaquil para realizar labores y faenas de tipo militares. Él se encargaba de recibir las tropas que venían de Perú de paso o que venían a quedarse en Guayaquil. Otto von Buswald es un lingüista. Él dice que Babahoyo proviene de dos voces, Baba y Ogyo, y que para él eso significa gavilán negro. Yo hice un estudio sobre el gavilán negro aquí, y el único animal grande, de alas grandes, que tenemos aquí, hemos tenido toda la vida en Babahoyo, es el gallinazo, y es negro. Y otros me hablan del gavilán que come los caracoles. Ese gavilán es grande y que posiblemente por eso se puso ese nombre. Pero hay otras interpretaciones lingüísticas. Se habla de que es de origen caribe arahuaco. Cuando yo realizo el estudio de la obra Relaciones del viaje a la América Meridional de Ulloa, de los Ulloa y Santa Cecilia, son dos militares españoles que participaron de la misión geodésica francesa que estuvo aquí en Babahoyo en el año de 1736. Y yo leyendo ese libro, encuentro que hay un nombre que se llama Rabahoyo, Rabahoyo con B dentilabial, o CLL, o Rabahoyo, que es el mismo nombre que le perteneció a la segunda esposa del Inca Huayna Cápac.
La princesa que vivía en el Cusco, esposa de Huayna Capa, se llamaba Raba Hoyo, y esa es lengua quichua. Consecuentemente, yo considero que la palabra Baba Hoyo es de origen quichua. Colorado es después, pero el verdadero origen para mí es quichua. Y acabo de hacer esta relación histórica con el nombre de esta princesa, la segunda esposa de Huayna Capa. Imagínense ustedes, si es el nombre de una mujer, cómo apareció esa denominación en este sector. Y lo explico, porque aquí estuvieron, en la segunda invasión incásica de Huayna Capa, estuvieron hasta aquí, llegaron hasta estos sectores de la provincia de Los Ríos, atacaron la zona de Manta, de los Punaes, Huancavilca, atacaron a los chonos y llegaron hasta aquí, en busca de una especie de venganza a los incas, porque habían muerto anteriormente a los incas en una primera incursión que se hizo en territorio ecuatoriano. Hay una tercera exposición, Baba y Hoyo. Hoyo, como dicen los señores de la misión geodésica francesa, es una hondonada. Se entiende que una de las parcialidades indígenas de los Baba vivieron en esta hondonada, que se inundaba frecuentemente y que obligaba a todos los sectores indígenas o a los habitantes, vecinos, ir ascendiendo. Vienen desde el sector de Pimocha ascendiendo hasta ubicarse en esta península formada por el río Caracol y el río San Pablo. Aquí forman esta península, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de Barreiro. Y lo hacen por simplificación idiomática, los españoles. En lugar de decir Baba Hoyo, simple y llanamente dijeron Baba Hoyo, porque ellos siempre lo iban simplificando. De acuerdo a esta simplificación lingüística es que se produce la palabra Baba Hoyo. Y Baba Hoyo ya comienza a aparecer. Aparece en el mapa del padre Juan de Velasco, del reino de Quito, y aparece en el mapa de Pedro Vicente Maldonado. Estas dos fuentes informativas, investigativas, están en el Museo de Eloy Alfaro en Montecristi. Vengo visitando ese museo y están ahí, en el museo, los dos grandes mapas en donde aparece Bodegas Reales y Baba Hoyo, desde aquella época. Es decir, yo estoy diciendo y ratificando que Baba Hoyo es muy antiguo. Es mucho más antiguo que la propia ciudad de Guayaquil, tan antiguo como Puerto Viejo. Delicioso, colorido, con un olor que llega hasta lo más profundo de la memoria. Así son los platos que se preparan en la región entre Vinces y Baba Hoyo. Caldo de bolas de verde, bollos, tamales, hallacas, caldo de salchicha, cazuelas, secos de pato y de gallina criolla, bolones, humitas, dulces, mazamorra, ceviche de camarón, sango de choclo y más, mucho más. Aquí todo es abundante. No podemos quedarnos con un solo plato. Son todos una verdadera tentación. Como todo en esta zona, la oferta hotelera es muy variada. Se puede encontrar hoteles dentro y fuera de la ciudad. Un especial atractivo lo brindan aquellos que permiten disfrutar del río, porque nos llevan a sentir aquellos tiempos en que las barcas cargadas de productos iban camino abajo, a Guayaquil. Como empresario hotelero tenemos 5 años más o menos, y nuestro fin es de darle la mejor comodidad a turistas, tanto nacionales como extranjeros.
Invitamos a todos los amigos, a todos los turistas nacionales y extranjeros a visitar Vinces porque tiene muchos, muchos atractivos que van a ser guiados por nuestra gente. Bueno, la regata en sí es la competencia, pero el deporte que nosotros practicamos se llama fuerabordismo, ¿no? O comúnmente llamada carrera de botes a motor o de lanchas a motor. En el año 1957, don Rogelio Jordán, periodista guayaquileño y presidente de Motor Náutico Guayaquil, tiene la maravillosa idea de hacer una nueva competencia de botes a motor que salga desde Guayaquil y llegue hasta Vinces. Entonces, en ese entonces viene acá y se acerca a la Liga Deportiva Cantonal de Vinces y le propone hacer la competencia y se hace por primera vez en febrero de 1957 con la participación de 7 fuerabordistas. ¡Vende nomás! Donde se parte de Guayaquil a la altura de la rotonda en la calle 9 de octubre, se sale, se toma el río Babahoyo, se entra en San Borondón, se pasa por la falda del cerro, luego llegamos a Salitre, de Salitre pasamos la parroquia Bernaza, de Bernaza pasamos el recinto Bebo de la parroquia del Guayas, hasta entrar a la provincia de Los Ríos, a la parroquia Antonio Sotomayor, giramos hacia la derecha y llegamos a Vince con un recorrido de 63.4 millas. El bote en la actualidad ha tenido varias innovaciones, ¿verdad? Se le ha dado más aerodinámica, se lo ha hecho mucho más angosto y mucho más liviano. Los botes actuales tienen una medida de 10 pies, cerca de 3 metros a 3 metros 30 y un peso aproximado de unas 150 a 160 libras, el cual tiene en su parte central un volante y tiene en el costado izquierdo un acelerador en forma de tijera, del cual con la mano derecha conducimos el timón y con la mano izquierda aceleramos. Aparte de acelerar, nos sirve de sostén también hacia el bote, ¿verdad? Y tiene una dirección movida por una polea por garruchas, que es a través de la cual hacemos los respectivos giros, ¿verdad? Bueno, la regata Guayaquil Vinces es una fiesta realmente que de mucho atractivo y que no se la vive solamente el día de la competencia. Cuando empieza el río a crecer desde el mes de enero, empezamos a practicar y empezamos a sacar nuestras embarcaciones al río y desde ya la gente viene y se acerca y empieza a vivir la euforia de este maravilloso deporte. Bueno, hacemos una cordial invitación a todos nuestros queridos hermanos del Ecuador a que vengan a conocer a Vinces, París Chiquito, la tierra de la pepa de oro y también a la cuna del fuerabordismo del Ecuador, donde puede disfrutar de este maravilloso deporte lleno de pasión y de adrenalina como es el fuerabordismo y su tradicional e internacional regata Guayaquil Vinces. Tómate mi corazón, puedes matarlo si quieres, pero como vives en él, si tú lo matas, te mueres. ¡Ay, ay, ay! La aventura por el humedal Abras de Mantequilla, el cuarto más grande en Ecuador, justifica una y otra vez el viaje por esta región. Miles de turistas llegan al año a este que fue designado en 2005 como área de importancia para la conservación de aves. Alberga alrededor de 1.500 especies forestales, 120 de aves, 100 de mamíferos y unas 50 especies de peces. Este paraíso de flora y fauna converge en los cantones Baba, Vinces y Pueblo Viejo, abarcando un total de 22.000 hectáreas de área protegida. Están a 11 kilómetros de Vinces, desde donde se llega tomando la vía a Mocache.
se puede también hacer un recorrido vía fluvial en canoas, conducidas por operadores turísticos originarios de la zona. ¡Abre tus brazos, paloma, para subirme a tu nido! Si anoche dormiste sola, hoy dormirás conmigo. Para el pueblo montubio, el paraíso se amalgama con los versos. Y entendemos por qué, después de estar aquí. Los paisajes y su gente son motivos suficientes para querer convertirse en poetas. Negrito, me gusta el vino. Negrito, me gusta el té. Negrito, me gustan todos, pero más me gusta usted. ¿Qué culpa tiene la flor de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tengo yo de haberte querido tanto? El cacao, la pepa de oro, es una riqueza del pasado, pero en el presente ha retomado su fuerza y convertido nuevamente al Ecuador en el mayor exportador del denominado cacao fino de aroma, captando el 65% del mercado mundial. Desde 1826, haciendas como El Edén producen cacao sin haberse detenido. Hoy también cultivan arroz y crían ganado. Definitivamente, esta tierra siempre es apta para cualquier actividad productiva. Este cacao en esta zona del planeta es el único sitio donde verdaderamente existe un cacao fino y de aroma, hoy por hoy llamado con certificado de origen como cacao arriba. Con una previa programación, nosotros podemos venir y asistir y entrar a estas haciendas, mostrárselas, darles la parte histórica y que ellos puedan conocer y reconocer todo lo que en sí encierra esta grandiosa época del cacao ecuatoriano y todo lo que estas haciendas han producido y han dado para frutos, no solamente de Vinces, sino para todo el Ecuador. Es una historia viviente, podríamos decir, porque estas haciendas tienen prácticamente casi 200 años, ¿no? Esta Hacienda Providencia, que es de 1818, es una hacienda que aún se mantiene en pie. Acabamos de venir a la Hacienda Edén y esa hacienda es de 1826, ¿no? Y es básicamente, se podría decir, como tú bien lo dijiste, es una historia viviente. Bueno, hacemos la invitación muy cordial al nacional y al extranjero a que vengan a conocer Vinces, San Lorenzo de Vinces, la ciudad donde verdaderamente se originó la historia del cacao ecuatoriano. No quisiéramos dejar esta tierra que desde hace milenios cobija a quienes a ella llegan. Pero el tiempo de visita se nos termina. Al dejar atrás tanta riqueza, tanta vida, tanto trabajo, solo nos quedan las ganas de volver, aunque sea como turistas, a disfrutar lo mejor del mundo. Un pedazo de vida se nos queda aquí, en Vinces y Babahoyo. ¡Volveremos! Hasta la próxima ocasión, cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos, para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino.